Hola bueno, chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes o buenos días o buenas noches. Bienvenidos a un videoblog nuevo. Hoy vamos a hablar acerca de los nuevos cambios del Exani 2. Recuerda que este Exani 2 ya tuvo una nueva versión que inició desde el año pasado, en 2021, y sigue vigente hasta la fecha y dudo que cambie durante muchos años más. Sin embargo, cada año el Ceneval, durante su gestión, siempre aplica cambios año con año del nuevo Exani 2. Por ejemplo, que se agregan nuevos módulos específicos que se adhieren a otras universidades a las cuales utilizan como instrumento para poder aplicar sus exámenes de admisión y te voy a comentar eso y muchas otras cosas más que he encontrado a lo largo de este de este día de hoy. Así que saludos a toda la gente que está conectada. Recuerden que si van a aplicar el examen I2 tienen que saber esto porque probablemente su universidad haga cambios también. Y se los digo porque eso es lo que hacen las universidades. De repente te dicen que los módulos específicos son unos y luego de la noche a la mañana te dicen son otros o te dicen, "¿Sabes qué? La universidad va a cambiar el examen y vamos a aplicar el examen 2 del Ceneval, como lo sucedió con la Universidad Autónoma de Nuevo León, que va a reestructurar su proceso de admisión y pues ahora no va a aplicar un examen más que el examen 2. Así que saludos a la gente que está conectada. Recuerden que si quieren inscribirse a un curso que los prepare para el examen 2, con profesores calificados, expertos en este examen que también han presentado de manera ya sea desde casa o presenciar este examen, te invito a que te inscribas a nuestro curso. Este curso prácticamente va a abarcar todo el temario oficial, tal y como te lo voy a mostrar ahorita en, en pantalla. Utiliza mi código de descuento Exani 1300 para que obtengas un 40% de descuento. Así es, 40%. Y no lo digo yo, lo digo en serio, ¿eh? lo digo en serio. Ahorita te digo por qué. ¿sí? Ahorita te voy a mostrar el, el código de descuento, pero bueno, luego lo voy a mostrar para que lo veas. Bueno, vamos a entrar a explorar la página del Ceneval para que sepas, digo, pues si quieres saber más información de esto que te acabo de mencionar, te voy a citar la fuente y lo voy a poner tanto en Facebook como en YouTube para que lo puedas ver ahí, ¿no? ¿No ¿Qué onda, Dairix? ¿Cómo estás? Yo adquirí el superprop del IPN, nos vemos en clase. Claro que sí, claro que sí, nos estamos viendo ahí próximamente, ya luego les revelaré los secretos que tengo para ustedes. Bueno, vamos a entrar aquí a la página del Ceneval, chicos, para que vean justamente la fuente donde voy a consultar toda esta información. Miren, no sé si la conocían, pero esta es la página del Ceneval. Esta es la página de ceneval.edu.mx. En esta página tú puedes encontrar muchísimas cosas, ¿no? Digo, el Ceneval hace muchas cosas, ¿no? De hecho, el Ceneval significa Centro Nacional de Evaluación. Entonces, imagínate la cantidad de chamba que tiene. Y una de las partes de la chamba de esta asociación civil es los exámenes nacionales de ingreso a la educación superior, que en este caso es conocido como Exanidos. Hay otros que se llama Exani 1, que son para los de nivel medio superior o preparatorias. Y está el Exani 3. El Exani 3 es para posgrados, para maestrías o doctorados. En esta ocasión me voy a enfocar en el Exani 2, para los que van a ingresar a las universidades. Entonces, ahí para que sepas, por si no sabes nada del Exani 2, pero bueno, fíjate que es un examen que se aplica a nivel nacional para muchas universidades. Por mencionarte algunas, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Universidad Autónoma de Nuevo León. La Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Veracruzana, la Universidad Autónoma de, de Yucatán, la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad eh, de Sonora y muchas otras más. Probablemente habrá algunas otras universidades que apliquen estos instrumentos, pero bueno, depende también mucho de la demanda y la oferta y también qué tan popular sea esa universidad. Este examen eh, se aplica dependiendo pues, de las necesidades de cada escuela. Hay veces que lo aplican una vez al año, otras que son dos veces. Este examen es uno de los más largos a nivel nacional, es decir, la duración de este examen es de cuatro horas y media, lo cual es muy largo para un, un examen. Yo creo que casi, casi te llevas medio día ahí sentado o sentada en un examen. Y una de las cosas que me gusta mucho de este examen es que tiene tres opciones de respuesta, lo cual pues, de alguna manera es, lo hace un poquito más sencillo en cuestión de probabilidad de elección de respuesta correcta. Los exámenes estandarizados comunes duran, pues, cuatro, ¿no? Son cuatro opciones de respuesta, algunas hasta cinco. En este, no. En este son tres, ¿no? Y esto es nuevo, porque realmente eh, el Ceneval antes tenía cuatro opciones de respuesta. Y te lo digo porque yo también he, he visto la evolución de este examen y dos y me he dado cuenta de esas virtudes. Ahora, ¿por qué es importante verte a la página del Ceneval? Te voy a explicar. Aquí abajito vas a encontrar la estructura del examen ya lo he mencionado mucho en este en este canal y creo que lo he repetido mil veces igual más para recordatorio acuérdate que nada más te evalúas seis módulos de los cuales uno es un diagnóstico que es la parte de inglés como lengua extranjera no cuenta en tu calificación final para el examen de, de admisión lo, lo que sí cuenta son los cinco módulos eh, de habilidades de conocimientos específicos que en este caso es módulo uno módulo dos que hoy ya te voy a explicar eso comprensión lectora redacción indirecta y pensamiento matemático la, la suma de todo eso es 138 preguntas, que es lo que realmente te van a contar en tu puntaje global, ¿no? Aunque, se, aunque sabemos que el examen de selección tiene 168 preguntas porque se agregan 30 inglés, realmente lo que cuenta es 138. Entonces, realmente para que sepas eso, ¿no? Recuerda que los módulos específicos o los módulos 1 y 2 dependerán mucho de la universidad, la facultad y la carrera a la que apliques. Porque la universidad tiene la virtud y tiene la responsabilidad de indicarte qué módulos tienes que estudiar para poder sobresalir en esa parte del examen. Y sí cuentan todos estos módulos. ¿eh? O sea, cuentan toda la parte del módulo 1 2 redacción, comprensión y pensamiento matemático. Te lo comento para que sepas qué onda y no se te vaya, te vaya a sorprender después, ¿no? El inglés no cuenta, acuérdate que inglés no cuenta, no cuenta. Y dentro de la estructura de lo cual te quería comentar, ¿no? Que esto es la parte interesante es que esto es nuevo. Bueno, relativamente nuevo, ¿no? Lo de los módulos específicos o conocimientos específicos. Lo que pasa es que el Cerebal antes eh, mencionaba, ¿no? Pues es que Ahí, si te fijas, aparecen materias que son allegadas a tu facultad o carrera. Mucha gente no se da cuenta, pero bueno, es que realmente, si te pones a pensar, si tú vas a aplicar una carrera, por ejemplo, de medicina, es lógico que te evalúen, por ejemplo, premedicina, que es uno de los módulos que es, es un módulo que es uno de los más grandes, porque de hecho, cuando tú aplicas a, a la carrera de médico, te aplican un examen de premedicina que tiene alrededor de 50-48 reactivos. Y te lo digo esto porque hay muchas universidades que aplican este módulo para los que van a medicina. Ahora ahí te va. Sorprendentemente en otra universidad que es la de Nuevo León en la parte de medicina no ponen este módulo, fíjate. Curiosamente no lo pusieron. Supongo que no lo pusieron porque en su primer semestre es lo que te enseñan: anatomía, fisiología, te enseñan biología celular, molecular, etcétera. Realmente ellos dicen: No, pues no me conviene, yo voy a evaluarlos tan pronto en premedicina. Entonces, fíjense: en la UANL, en médico, cirujano y partero, los ponen biología y ciencias de la salud. Entonces, ahí te digo: va a variar mucho. No te confíes. Siempre revisa la página oficial de tu universidad y consulta muy bien qué módulos te corresponden. Para cuando tengas que volverte a esta página del Ceneval, puedas revisar con detenimiento todo lo que tienes que ver. Lo sé porque, te digo, conozco esas siete universidades de las que comenté al principio. Sé qué módulos específicos son de cada una y pues tengo que investigar para darme cuenta de que realmente cada quien lo maneja como pueda o como quiere, ¿no? Ahora, ¿qué hay de nuevo de esto? Porque esto no es nuevo realmente. El año pasado se te había revelado toda esta lista de materias. Se agregó una nueva materia, chicos. Se agregó una nueva materia. De hecho, se agregaron tres nuevas materias. Que bueno. Realmente no, no es que se hayan agregado, sino que aquí no se han utilizado mucho en muchas escuelas, que son las ciencias experimentales, las ciencias sociales y el módulo de psicología. Esto no estaba el año pasado. Por lo menos en las universidades a las que yo te he mencionado, no he visto ninguna ciencia experimental o ciencia social. Siempre por lo general aplican los demás módulos. Pero psicología es nuevo. Y aquí lo menciona, dice. Estará a disposición de las instituciones usuarias en junio de 2022. O sea. Todavía, apenas, apenas, lleva, está muy joven, pues, lleva tres meses esta nueva aplicación de psicología. Entonces, fíjate muy bien si tu examen lleva psicología porque este módulo es nuevo. Y te lo estoy comentando porque esos cambios son nuevos. Entonces, tienes que darte cuenta que es así, ¿no? Me pregunta aquí Alexis Vargas, ¿cuánto cuesta el curso? Ok, mira, ahorita te explico cómo, cuánto cuesta el curso. Dame chancita más de, de, de irme a, a una explicación rápido y te digo qué onda, ¿va? Módulos de conocimientos generales. Con la finalidad de atender necesidades de aquellas instituciones cuyos procesos de ingreso no demandan información acerca del dominio de conocimientos disciplinarios, a partir de junio de 2022 estarán disponibles para dos módulos de carácter general. Estos módulos que acabo de mencionar... Eh, ¿Cómo te explico? Estos módulos son, son como, como los comodines, ¿no? Son como las cartas del Joker. Si ves que ninguno de los módulos que aparecen aquí... O sea, hablando de administración, aritmética, biología, cálculo, ciencias de la salud, derecho, economía, filosofía, física, historia, literatura, matemáticas financieras, etcétera, no cumplen con los estándares de esas carreras, ellos tienen el derecho de aplicar cualquiera de estos dos módulos, que se llaman ciencias sociales y ciencias experimentales. ¿Qué significa esto? Que es un conglomerado de varias materias en uno solo. Porque si hablamos de ciencias experimentales, pues podemos hablar de química, de física. Si hablamos de ciencias sociales, vamos a hablar de derecho, vamos a hablar un poquito de filosofía, literatura. Ahorita lo vamos a revisar estos, estos módulos especiales, ¿no? Porque son nuevos. Como te comenté, son nuevos. Y acá en la página puedes consultar el tema, los temarios. Eso también es nuevo, chicos. Anteriormente el Ceneval solamente te decía, no, pues tienes que estudiar esto, pero no te especificaba a grandes rasgos qué temas se tienes que estudiar y qué bibliografía consultar para revisar esos temas y por ejemplo aquí en el temario de las áreas transversales que es la parte de, de matemáticas de español ahí puedes tú consultar justamente esa información yo voy a darle clic aquí al, al, al enlace y te lleva a un PDF en ese PDF vas a poder revisar prácticamente todo lo que tienes que estudiar de cada módulo por ejemplo comprensión lectora todo lo que tienes que estudiar también viene redacción indirecta y también viene la parte de pensamiento matemático y también viene la información sí generalizada de los temas que tienes que estudiar todo esto no y esto te lo digo porque pues es algo que a lo mejor digas pues que no no sabía pues ahí está no ahí está tienes que tener mucho cuidado y revisar con detenimiento qué temas tienes que estudiar acuérdate que las áreas transversales son para todas las carreras sin importar a qué carrera apliques o a qué facultad siempre te van a evaluar estas áreas transversales siempre pensamiento matemático redacción indirecta y comprensión lectora son las tres áreas que te van a evaluar independientemente de la carrera que apliques. Todos llevan esto, todos, absolutamente todos. Donde varía según a la carrera que apliques es la parte de los módulos específicos, que son esos que están aquí. Aquí en este desglosado puedes ver que la lista se extiende hacia abajo y puedes ver que aquí existen diferentes materias. Cada uno tiene un link diferente. Puedes consultar cada uno dándole clic izquierdo, y te va a llevar un PDF. Ese PDF tiene también la información donde buscas los temas que tienes que estudiar para específicamente ese módulo y también viene la biografía y un reactivo muestra para que te des cuenta más o menos qué tipo de preguntas son las que se manejan en el examen del Ceneval del examen mira Por ejemplo, aquí en, el, en la parte de cálculo puedes ver que se subdivide en dos áreas. Cálculo diferencial, cálculo integral y después de esas sub áreas se subdividen en temas son un poquito más generales. Los límites, las derivadas, aplicaciones de la derivada, las integrales, métodos de integración, aplicaciones de la integral definida, inclusive cuántas preguntas te va a venir de este tema en particular, por ejemplo, 12 de diferencial y 12 de integral. Y más adelante ya viene más desglosado y más extendido y desarrollado el temario. Te dice, ok, vas a ver cálculo diferencial, límites, derivadas, ahora te voy a explicar exactamente qué es lo que tienes que estudiar de eso." Y si te fijas, ahí está más desglosado el temario. Tanto para diferencial como integral. Y esto es oro molido, chicos, porque así ya vas a tener una, una visión más clara de decir, ok, esto es lo que me van a preguntar en el examen, esto es lo que tengo que estudiar. Y al final viene una bibliografía. Ahí donde tú puedes consultar libros que te van a apoyar, ya sea que los busques en una biblioteca o que los decidas comprar o lo que tú quieras, los buscas en internet, los, bus los buscas como apoyo, ¿no? Recuerden que la bibliografía es un conjunto de libros en estos casos son, son libros en los que tú puedes revisar toda la información de todo el temario del examen, porque te lo sugieren porque tú puedes darte la libertad de que probablemente todos los reactivos o toda la, la estructura de, de, del examen viene de estos libros y eso es bueno, es muy bueno yo por ejemplo, yo te puedo recomendar un gran libro de cálculos si te interesa a mí me gusta mucho el segundo este de Ron Larson y Robert Hostetler este libro es uno de mis favoritos. Creo que para mí, si no es el primero, es el, es el de los mejores libros de cálculo que yo he conocido y eso que conozco más de 15 autores. Y la verdad es que Ron Larson ha sabido manejar muy bien la parte de cálculo con, con su libro de cálculo. Entonces, eso te lo recomiendo bastante. ¿no? Si agarras una versión más actualizada, realmente, que realmente no cambia mucho. O sea, no hay mucha variación en esa parte. Entonces, tú puedes elegirla sin ningún problema. ¿De acuerdo? Para que no te preocupes por eso. Y aquí abajo viene un, un ejemplo de reactivo. Te fijas, ahí te viene una pregunta muestra y te muestra pues, cuáles son las, los argumentos de cada una de las respuestas y te dice cuál es la correcta al final de cuentas. Y esto lo vas a poder ver en cada una de las materias o de los módulos específicos afines. no. Por ejemplo, aquí también están los módulos nuevos, como te comenté, por ejemplo, ciencias experimentales. Vamos a explorarla a ver qué es lo que nos ofrece este nuevo módulo de ciencias experimentales. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer un poquito más extendida la página. Aquí vamos a ver qué es lo que nos tiene conglomerado. Mira, aquí vamos a ver la tabla. Y mira, como te comenté, ¿no? Ciencias experimentales, química, física y biología, y eso es lo que te evalúa. La universidad afiliada tiene la libertad de escoger y ponerte este examen, si ellos quieren. ¿no? Y ahí está, mira. Si te fijas, son temas que inclusive, si te pones a compararlas con los módulos específicos que se llaman química, física y biología, son muy similares. Solo que aquí lo que hacen es juntar las tres y obviamente te ponen menos preguntas de cada una. Aquí son 8, 8 y 8. Porque recordemos que cada módulo específico tiene un máximo de 24 reactivos por examen. Así es fácil, así es simple. Así está. Ahora. Después de eso, pues viene la, el temario más extendido. Pues aquí te especifica en química qué es lo que viene. Viene un poquito también de química orgánica. Por lo que estamos viendo aquí, vienen las cuestiones del UPAC, ¿verdad? Física, también vienen algunas cuestiones de cinemática, dinámica, electricidad y magnetismo, etc. También un poquito de termodinámica. Y en biología, pues viene mucho sobre funciones celular, de la célula, cómo funciona, los sistemas reproductivos. Las herencias y todo ese rollo, ¿no? Ahí está. Y, y al igual, aquí te viene la parte de la bibliografía, ¿no? Qué libros puedes consultar, tanto para biología, para químico, como también para física. Puedes revisar ahí los libros que te pueden ayudar, ¿no? Recuerda que no tienes que casarte con lo que te dice en Digo, también si tienes libros que te ayuden, pues agárrate esos. O sea, no tienes por qué específicamente agarrar esos libros, porque a veces hay autores que... Son muy reconocidos, pero honestamente, para explicar los temas, son muy, muy avanzados y no cualquiera los logra entender a la primera. Te lo digo porque así es. Mira, aquí viene otro reactivo de, de muestra. También ahí te maneja diferentes respuestas. Y listo, ¿no? Así, así está especificado. Ciencias Sociales. Vamos a, vamos a entrar a este para que lo conozcas. Voy a entrar a los tres nuevos, ¿eh? Ya entré al de Experimentales, y te vamos con Sociales y al final vamos con Psicología para que lo puedas analizar. Vamos aquí a Ciencias Sociales. Ya más o menos te imaginarás qué es lo que viene, ¿no? Sociales tiene mucho que ver con derecho, pero te vas a dar cuenta que, que va a aparecer aquí. Mira, ciencias sociales. ¿Te fijas? Aquí dice construcción del conocimiento, tipos de conocimiento, acontecimientos históricos, concepciones ideológicas. Aquí, como que viene el, el aspecto de, de cómo, cómo crear tú un modelo para que la gente aprenda, ¿no? Es el conocimiento y los fenómenos sociales. ¿Te fijas? Aquí viene un poquito de derecho. El ser social e individual, el entorno social, fenómenos sociales, Estado mexicano. Esto ya es materia de derecho, te fijas. Y aquí puedes ver, mira, fundamentos, administración, clasificación de empresas y recursos empresariales. Aquí está hablando acerca de administración, fíjate. Administración es una ciencia social. Es una ciencia social. Y aquí, mira, viene un poquito de filosofía un poquito de historia te fijas y de teorías que son de literatura te fijas o sea, viene muy cargado de esos modelos y aquí puedes buscar justamente mira fenómenos sociales aquí está mira esto es derecho todo esto en los fenómenos sociales esto es puro derecho puro derecho entonces viene administración viene filosofía viene un poquito de literatura viene historia y de y pues lo, lo importante, ¿no? Derecho. Y aquí está, mira, aquí está la bibliografía de la que puedes consultar. Ciencias sociales, materialismo, materialismo histórico, ¿sí? Te fijas que son temas mezclados. De hecho, los que estudian para ser abogados tienen que saber todo esto. Entonces, es muy probable que en un, en un examen de derecho puede que te pregunten todo esto. Ahí está. Ahí viene otro ejemplo muestra y ya. Eso es todo. Y vamos con el último que es psicología. Digo, todos los demás ya los conocías. Estos son los nuevos. Aquí puedes ver psicología. Probablemente para una carrera de psicología, pues te van a preguntar esto, ¿verdad? <laughs> Creo que es bastante lógico. Y aquí viene justamente lo, lo que tienes que estudiar. Mira. Bases biosoccial. Bases bio <laughs> no puedo pronunciarlo, amigo. Bases biopsicosociales de la conducta. La verdad es que es muy interesante la, la psicología, ¿eh? Yo creo que esa sería una carrera que yo desearía estudiar en el futuro. <laughs> me gusta mucho el comportamiento humano. Y me tendrían que tendría mucho que estudiar este spelling B, ¿no? Porque <laughs> no puedo pronunciarlo. Para que hable un poquito sobre con, condiciones de medicina, se fijan? el sistema nervioso y endro endocrino. Procesos psicológicos, motivación, emoción, personalidad, aportaciones de la psicología, etapa precientífica corrientes psicológicas, áreas de espe especialización. <laughs> no puede ser, chavos. Estoy batallando para pronunciar las palabras. Y es que no estoy muy acostumbrado a este tipo de lenguaje. Es muy es muy avanzado. Pero bueno, en pocas palabras, la parte de psicología tiene mucho que ver con, con, el, con la historia. Y qué fundamentos de premedicina o de salud tienes que saber para entender la psicología, y luego se van con las teorías ya a partir de la parte científica, ¿no? Porque recordemos que aunque la psicología es una ciencia de la salud y también tiene fundamentos sociales, humanos, pues también tiene un poquito de ciencia aplicada en esos principios. Y aquí está, mira, aquí puedes ver el temario, ¿no? Aquí se ve digo, un poquito de, de medicina porque te, te habla de sistemas, sistemas dentro del cuerpo humano, entonces ya hablamos un poquito de, de anatomía ahí. Y, y pues también un poquito ya de la, de la etapa de, de la psicología, ¿no? Cómo se, se clasifica la, la parte del, de las emociones y todo ese rollo del, del cerebro, ¿no? Aquí también viene, mira, teoría de la personalidad, tipos de temperamento, tipos de motivación, aportaciones, los famosísimos Sigmund Freud, ¿verdad? a Jet que fue una persona que aportó mucho a la educación, sobre todo a la, a, la, a la parte de educación infantil y muchos otros más, ¿no? Pero aquí pues te, te, te muestran varias corrientes psicológicas, ¿no? Y ahí está. Entonces está, está muy cool, la verdad, sí, sí sería una carrera que me gustaría estudiar. Me, me encantaría, me encantaría mucho. Y aquí viene una bibliografía, mira. Bibliografía, está bien en biología, mira, fíjate. Para que veas que la ciencia está aplicada aquí también a la psicología, ¿no? Entonces ahí está. Psicología, aprendizaje humano, desarrollo humano, pues todo tiene que ver aquí con esto. Y aquí, pues al final ya sabes, viene un reactivo muestra, ¿no? Ahí está. Y listo. Y bueno, eso prácticamente son todos los cambios del examen. O sea, no hay más. O sea, realmente aquí, por ejemplo, si no lo sabías, hay folletos informativos donde tú puedes consultar un poco más de qué se trata el examen, para qué sirve, etc. Pero también viene tres modalidades del examen. No sé si ya sabías, pero el examen Ceneval se aplica en tres diferentes modalidades. El examen impreso, que es un examen presencial directamente en las instalaciones de tu universidad. Una modalidad en línea que se hace también directamente en tu universidad de manera presencial, pero dentro de un equipo de cómputo. Y la aplicación que pues, ha revolucionado mucho y que también ha tenido muchas fallas, porque honestamente no es para mí todavía la más confiable, es el examen desde casa. Lo que sucede con este examen desde casa es que lo haces desde tu casa, o sea, desde cualquier área cerrada donde tú te encuentres, que tengas una conexión a internet, un equipo de cómputo, cámara, micrófono. Para poder presentar el examen sin necesidad de ir, salir de tu casa. Entonces, esa modalidad se ha venido popularizando mucho en universidades, por ejemplo, como la de Hidalgo, como la Veracruzana, como la Universidad de Sonora, que han tenido esa virtud de aplicarlos directamente ahí. Obviamente, pues ha tenido sus pros y sus contras, ¿verdad? Por la gente que copia los exámenes y que le toma foto a los reactivos y los manda a, a otras personas, que eso, pues sabemos que es reprobable en este canal y en toda la comunidad que manejamos aquí. Y bueno, ahí puedes tú revisar exactamente qué, qué tipo de de gestión, tienen cómo lo manejan, cómo cómo se tiene que realizar un examen, cuáles son las condiciones, requisitos, etcétera, ¿no? Y ahí está. Y bueno, todo lo demás, la verdad, honestamente no, no es tan, digo, es importante que lo leas, pero no es como que ay, tiene una repercusión muy alta, ¿no? para para darle cuenta con esto. Inclusive aquí al final viene una sección de preguntas frecuentes. Pero bueno, ahí tú lo puedes consultar sin ningún problema. Y eso es, chicos, prácticamente la parte que les quería mostrar de los cambios del Ceneval, digo, esto es, es importante que lo sepas. Para los que acaban de llegar y no quieren que les dé un resumen de esto, miren: cambios del, del Ceneval, fácil. Número uno, la UNL se incursiona al examen 2 y va a tener dos modelos de examen: el examen impreso y el examen desde casa. Punto número dos, eh, se agregaron tres módulos específicos nuevos: Ciencias experimentales, que es química, física y biología, Ciencias sociales, que es historia, filosofía, literatura, derecho. Y también administración. Y también la parte de psicología. Entonces, estos módulos son nuevos. Probablemente, si tu universidad vaya a hacer cambios en su estructuración, vaya a agregar estos módulos específicos. La UANL ya lo agregó, por ejemplo, en la parte de psicología, agregó psicología. Entonces, tienen que tener mucho cuidado, chavos, en, en consultar esa información porque, les digo, siempre pasa, siempre pasa que la gente se le va la onda y. ¿Para qué te cuento? ¿Para qué te cuento? Entonces, siempre trata de cuando vayas a, a, a revisar eso, chécalo bien con tu universidad. O sea, chécalo, chécalo, date el tiempo de navegar en su página y no vas a tener ningún problema. ¿Okay? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta al respecto, chicos. Ya saben que aquí me encanta platicar con ustedes, me encanta conversar, compartir ideas y transformar esto, ¿no? Ok, bueno, permítame un segundo rápido, más voy a hacer una, una, un ligero cambio aquí. Vamos a hacer un cambio rapidito. Vamos a ver, vamos a ver. Muy bien, para los que me estaban preguntando acerca del código promocional, les voy a compartir aquí la info. El código promocional para el curso Exani 2, este código es nuevo, ¿eh? no le digas a nadie, pero este código es nuevo, es un código mío, se llama Exani 1300. No sé si ya sabías, pero el Exani tiene la virtud de calificar con máximo puntaje global 1300. Es el puntaje más grande que puedes obtener en cada uno de los módulos y por lo tanto también de manera general. Entonces, con ese código de descuento, en la descripción te dejo aquí el enlace de la página de Univetas y te lo voy a mostrar. Vas a poder obtener un 40% de descuento En la compra del curso Super Pro Por lo comento, porque aquí voy a mostrarte Justamente a continuación La página del curso del de examen 2 Aquí te la voy a poner Y voy a poner mi código Este código es tosquiano, ¿eh? este código es mío Lo puedes utilizar Y es el único código que tiene un porcentaje muy alto ¿eh? Es el más alto que vas a encontrar Yo creo a nivel nacional <laughs> Mira, te voy a mostrar Me meto aquí la página del Cerebal Me inscribo y al escribir mi código de promoción es el, el Super Pro, ¿no? Donde se aplica el descuento que te acabo de mencionar. En el Super Pro aquí tú ingresas el código promocional y le pones Exani 1300 y mira, te va a dar un 40% de descuento y el curso te va a costar en 2100 pesos. Casi que te sale la mitad de precio el curso. La ventaja de este curso es que te damos clases de todas las materias, de todos los módulos específicos que te mencioné. Pensamiento matemático, comprensión lectora, redacción indirecta, los módulos que te mencioné anteriormente. Tienes acceso a un año completo de este curso. Vas a poder prepararte durante todo un año. Por ejemplo, si lo compras hoy, primero de septiembre, vas a poder tener acceso durante ese, esa etapa hasta el primero de septiembre de 2023, por ejemplo. Un año completo. También incluye exámenes de simulación dentro de la plataforma que manejamos. Y pues obviamente vas a poder estudiar para otras universidades, aparte de las que aparecen aquí, ¿no? Porque también se aplican la, la, la parte del II Así es. Y eso es lo maravilloso de este curso, amigos. Lo maravilloso. Entonces, de 3,500 vas a pagar únicamente la módica cantidad de 1.100 pesos, 2100 pesos. Y sí, es una ganga, ¿eh? te estás ahorrando prácticamente 1.400 pesos. Bastante bien. Este código tiene una fecha de vencimiento, chicos. No dura toda la vida, ¿eh? Aguas ahí. ¿Cuándo se vence este código? Este código se va a vencer hasta el 16 de septiembre. O sea, este código, si no lo utilizas tú, antes del 16 de septiembre, te va a costar ya más. Entonces, este código se va a vencer en prácticamente dos semanas. Entonces, si no lo utilizas, se te va, se te va, se te va, se te va. ¿okay? Muy bien, chavos. Vamos a ver. Dudas, preguntas. Vamos a ver qué dice aquí la gente de YouTube. Alexis, espero que te haya podido contestar tu pregunta. Ahí quedó. Dice Karen García. Hola, profe. Buen día. ¿Sabe si la UNADEM aplica este tipo de evaluación? No. La UNADEM, chicos, eh, aplica a un examen propio. Honestamente, yo no he aplicado a la UNADEM. De hecho, voy a aplicar la UNADEM el próximo lunes. Me toca examen a mí. Y pues ahí me voy a enterar. O sea, nunca he presentado ese examen. Yo apliqué para la carrera de licenciado en matemáticas, así que vamos a ver cómo nos va en el examen de selección. No he estudiado nada, ¿eh? honestamente. No he estudiado nada de nada. <laughs> Ay, Diosito Santo. Pero bueno. Así está el asunto del, del asunto. Alexis, cuídate mucho. Gracias a ti también. ¿Qué dice aquí la gente de Facebook? A ver, vamos por acá. Facebook. No, nadie Pregunto nada. Perfecto. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien, amigos? Recuerden, este, este código se vence el 16 de septiembre. Uah. Ah, mire, me acaba de llegar una hoja de. Problemario de cálculo integral. ¡Wow! Está brutal, ¿eh? Me acaba, me acaba de llegar. Un super reactivo. A ver, vamos a ver qué. Me encanta que mis alumnos me manden mensajes, porque me mandan mensajes como de. Profe, tengo dudas en este problema de matemáticas. A ver, vamos a revisarlo. Dice, profe, ¿qué curso me recomienda para la UNL este año? Ah, qué buena pregunta me hiciste. Mira, justamente, digo, este. Este es aparte de Univetas, ¿no? Hay un curso que yo voy a dar, el, que voy a ofrecer más bien. Se, el inicio de ese curso comienza el 26 de septiembre y se acaba el 28 de octubre. Es un curso que está específicamente para la UNL y para la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. O sea, este curso va a ser únicamente para esas dos universidades. Ese curso lo voy a dar yo. Lo voy a dar yo, ese curso que abarca, abarca prácticamente toda la parte de matemáticas del examen de la UNL. Si tu carrera, facultad o en este caso aplica ciertos módulos de matemáticas, te va a servir, ¿no? Y obviamente, pues está aplicado para todas las carreras, porque todas las carreras llevan pensamiento matemático. Y además, algunas otras facultades o carreras llevan aritmética, llevan estadística, llevan eh, matemáticas financieras o física inclusive. Entonces, ese curso te va a ayudar para esos módulos específicamente, ¿no? Entonces. Yo, la verdad, honestamente, pues sí recomiendo que, que se inscriban porque va a estar de otro nivel ese curso. Todavía no tengo la información eh, específica. Cuando la tenga, o sea, la tenga ahí disponible, métanse a mi canal, ahí de Matemáticas con Toski, yo les voy a compartir esa información. Ahí métanse al canal. Y, de hecho, hoy voy a tener un en vivo de la UNL. Hoy voy a hablar acerca de la oferta, demanda y también voy a hablar acerca de los, de los puntajes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, o sea, te voy a mostrar estadística real tanto del de semestre pasado como del año pasado para que comparen cómo es la estructura de los lugares, cuánta gente aplica, cuántos quedan, este, cuántos puntos necesitas para quedar, etcétera, ¿no? sí. Pregunta aquí Juan López, ¿el curso del examen ya inició? Sí, acaba de iniciar este lunes, acaba de iniciar este lunes, pero te puedes incorporar todavía, ¿eh? o sea, realmente no hemos visto mucho, hemos llevado nada más hasta ahorita tres clases. Hoy es la cuarta a las cuatro de la tarde horario de México. Te puedes incorporar todavía y te puedes inscribir con mi código. ¿eh? Utiliza mi código. El código este es nuevo. Hay otros códigos, pero este es el más chido porque este, este te da más descuento. Así que te recomiendo que te inscribas, Juan, porque este código ya va, se va a vencer muy pronto y te puedes incorporar. Nada más es cuestión de que veas las clases que se grabaron. No hay ningún problema. Digo, no es mucho tiempo lo que, lo que te perdiste realmente, pero mientras más te, más rápido te inscribas mejor, mejor te va a ir. Así es, así es compadres. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? ¿Qué más van a preguntar, a ver? ¿Qué más preguntas? Perfecto, chavos. Bueno, si no hay más preguntas, paso a retirarme, chavos, porque tengo que seguir trabajando. Hoy te voy a grabar videos aquí en el, en el pizarrón y lo voy a subir ahí directamente a las redes sociales que tú ya conoces, tanto en Reels como en Shorts y también lo vamos a subir acá en TikTok. Un abrazo para todos, chicos. Ya saben, cualquier duda ahí vean, búsquenos en redes sociales y no olviden el, utilizar el código Exani1300 ¿no? para el 40% de descuento en el curso. Ok. Dairix, ¿dónde puedo ver las próximas clases en vivo y el horario de la plataforma? Claro. Hay dos formas. Mira, te voy a mostrar. Te voy a mostrar cómo le puedes hacer. Voy a entrar aquí a la plataforma de Univetas y te digo cómo le haces. Mira, vamos a, la, a, a Univetas. Te voy a poner un ejemplo con el IPN, ¿no? Para que lo tomes en cuenta. Ok, mira, aquí está la página, ¿no? Curso.univetas.com. Inicia sesión con tu usuario y contraseña. Y hay dos formas de revisar tu calendario. Bueno, de hecho hay tres, ¿no? Pero una te lleva a las clases directamente. Por ejemplo, aquí de tu lado izquierdo hay un menú. Te vas abajo, buscas el calendario y aquí ves exactamente qué día es hoy y qué temas te toca. Por ejemplo, hoy es primero de septiembre. ¿Qué te toca ahora? A las 2 Pacífico, 4 de la tarde de Ciudad de México, te toca leyes de los exponentes y radicales con el profe Damián, por ejemplo. El sábado te toca clases con el profe Pedro de biología, ¿no? Niveles de organización de la materia, ¿no? Y luego el siguiente lunes, te voy a dar clases con la profe Madi. Saludos al profe Madi. Signos de puntuación, que es la parte de redacción indirecta, español, comunicación escrita, etcétera, ¿no? Es lo que tenga que ver con redacción. Luego conmigo, el martes que viene, de subir este polinomios. Y así te vas, ¿no? Aquí solamente puedes consultar los horarios. Si quieres ver las clases en vivo, te metes aquí el Super Pro. En el mismo menú de la izquierda, aquí arriba dice el Super Pro. Puede decir y IPN, ExANI2, ¿no? Dependiendo al, al que examen te toca. Y aquí vas a buscar tú la materia. Por ejemplo, si quieres meterte a la clase de hoy, te metes a matemáticas. Buscas aquí el, la semana en cuestión. ¿Sí? Te metes aquí. Y directamente dices: Ah, mira, aquí está la clase de hoy. Jueves primero de septiembre. Pácatelas. Ahí está. Evento hoy programado para las 2 de la tarde. Ojo, yo como vivo en la zona pacífica, a mí me aparece a las 2. Si tú vives en la Ciudad de México, te va a tocar a las 4 de la tarde. ¿Sí? Por esa razón, te recomiendo mucho consultar el grupo de WhatsApp. Me imagino que ya te agregaron un grupo de WhatsApp, ¿verdad? Especial. No al de discípulos de Toski, ¿eh? ese no, ese no, ese no. Me refiero al grupo que, que te agregó Víctor o cualquiera del equipo de, de, de atención, en un grupo donde únicamente dan comunicados. O sea, no, no puedes escribir nada en el grupo. Solamente ellos te pueden enviar este, información o, o te pueden escribir directamente y ellos comparten un PDF donde viene todo el calendario. Igual no sé si, por ejemplo, ahí me lo puedan compartir. Si estaba esa Priscila Itzel viéndome por acá, ¿me puedes compartir el PDF de ese calendario, porfa? Para, para mostrárselo a los chicos. Aquí por Slack, mándamelo, por favor. Y, este, y si no te han agregado ese grupo, necesito que le mandes un mensaje a, a mis amigos de Univetas y les digas al Tío Univetas que te agrega el grupo, ¿no? Ahí te pasé el número telefónico para que le mandes un mensaje privado, ¿no? ¿Ok? Y ya con esa información vas a poder consultar también el calendario y específicamente a qué hora te toca. Entonces ahí chécalo. Chécalo, 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 chécalo. Dice Jesús Muñiz. Dice, profe, ¿cree que las demás universidades ya no utilicen premedicina? Lo pregunto porque la UANL lo hizo y me da pendiente. Mira, es que cada universidad tiene la virtud de hacerlo como quiera. O sea, por ejemplo, si tú vas a aplicar a, la, a, a las dos convocatorias que vienen ahorita, que es la de Hidalgo y la de la UANL, la de Hidalgo aplica premedicina, la de la UANL aplica biología y ciencias de la salud. O sea, vas a tener que estudiar los tres módulos y aplicas a las dos universidades en las dos convocatorias. Ni modo. Así es. O sea, cada universidad tiene la libertad de elegir el módulo que quiera. El Ceneval te, te da como una sugerencia, pero tú como universidad puedes hacer lo que tú quieras. Ellos no te van a decir, ay, no lo hagas. ¿no? Dice Elizabeth Chávez, profe, son 3.500 pesos y ya no se paga nada más en todo el curso. Elizabeth, no son 3.500, son 2.100. Mira, te voy a explicar. Creo que llegaste un poquito tarde a la explicación. Mira, el precio normal del Super Pro sí es de 3.500 pesos, pero si utilizas mi código, te lo voy a poner aquí para que lo veas, Exani 1300 obtienes un 40% de descuento. Déjame te lo muestro aquí directamente en la página. Esta es la página del Ceneval o del el curso del, del Exani. Cuando te inscribes al Super Pro, tú puedes poner directamente el código y lo, y lo agregas. Exani 1300 y no pagarías 3500, pagarías únicamente 2100 pesos. Y sí, si me preguntas directamente, eso es todo lo que tienes que pagar. No hay que pagar nada más. Es un único pago y ya tienes acceso a un año completo a todo el contenido, tanto de las clases en vivo como de los exámenes simulacro, de lo que te vayamos a dar extra, porque obviamente también va a haber material extra, descargas de materiales en PDF, etcétera, etcétera. Sí. Te incluye ya todo eso. All right? Dice, ¿Profe hará un directo especial hablando únicamente de la UNADEM? Sí, sí, ahora en mi canal hablaré sobre el examen No te preocupes, el mismo lunes lo voy a platicar Dice, ¿Podría poner el enlace para poder ver todos los módulos específicos? ¿Me tocaría si estudio arquitectura? Claro De hecho, ayer mencioné eso en el en vivo justamente Yo todos los días sí me mencionan lo que viene en los módulos específicos Qué raro que no hayas estado, Sandra, en mis en vivos de la UNL Vamos a ver si lo he comentado, yo creo que todo, hasta me ha hartado de mencionarlo una y otra vez, ¿no? <laughs> okay, te paso el enlace. Ahí se ve y toda la lista completa la voy a mostrar aquí para que la vean. O sea, les digo que tengan que tener mucho cuidado cuando vayan a revisar todo esto, chavos, porque siempre hay gente bien despistada que no se da cuenta que tiene que estudiar. Y, y pasa que se los digo una y otra 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 y otra. Y se les va al tapón, se les va la onda, como que están pensando en el novio, en la novia, o están pensando en Bad Bunny y no, y no, y no les alcanza su cerebro para, para darse cuenta que todos los días parezco disco rayado, le repito, una y otra y otra y otra. Es que honestamente, chavos, no sé qué hacer con ustedes. Es que son unas personas muy distraídas, en serio. Están súper despistados ustedes. Pero me da mucha risa porque digo, pues bueno, pues a lo mejor yo cuando tenía su edad así estaba, ¿no? <laughs> Pero aquí están los módulos específicos de las universidades, digo, de la UNL, de las facultades de la UNL, ¿no? Y pues como comenté, ¿no? Cada quien puede manejarlo como quiera, o sea, tienes que entrar a la página oficial y buscar estas listas para cada universidad. Porque si no, te van a dar chanchullo y luego por andar estudiando una cosa que no venía, pues te va a tronar feo, ¿no? Entonces ahí tienes que tener mucho cuidado con eso. ¿Ok? Entonces, aguas, aguas. Esto es oficial. Recuerden que en este canal, al igual que en mi canal de Matemáticas con Toski, siempre utilizo información oficial, ¿no? Nunca especulo, ni digo mentiras, ni busco de alguna manera engañar a la gente. Todo es oficial, todo lo que me... Entro. Y si tengo una opinión, la voy a decir. si tengo algo que tiene que ver con mi propia um, forma de pensar, pues también lo voy a decir, ¿no? Pero cuando se trata de información, siempre son fuentes oficiales, ¿de acuerdo? Recuerden que yo siempre me dedico a investigar. Soy una persona que se dedica todos los días a investigar en fuentes eh, reales, todo relacionado con las universidades. Así que tengan la confianza y la virtud de que todo lo que les muestro es información oficial, sin ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, no pasa nada. Yep. Um. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más dudas tienen acá chavos nada más nada más bueno chavos entonces paso a despedirme chavos gracias gracias por platicar conmigo un ratito saben que los quiero mucho nos vemos próximamente por allá los que están en el super pro acuérdense que que cualquier cosa que se les ofrezca, ahí estamos. Próximamente les voy a regalar clases gratis a los del Super Pro. Ya lo les digo cuándo y dónde y todo el show. No se va a traslapar con ninguna clase extra, así que no se preocupen. Porque la intención es generar una buena comunidad. Así que discípulos de Toski, esperen mi mensaje próximamente y ya luego les diré qué onda, ¿no? Cuídense mucho, chavos. Cuídense y nos vemos próximamente en otro Live más. Adiós.